está haciendo la nota gráfica. Sino de las vistas que vais a poder ver desde la fortaleza, pues de todo el valle de Lidegua, que ya empieza a estar el ciruelo en flor. Entonces, en primer lugar, como hacemos siempre, os vamos a poner el vídeo promocional del castillo, que más que promocionar nos sirve pues para la gente que no ha estado nunca en el yacimiento, pues ver un poco la evolución que ha llevado, ¿no? Del castillo, que ahora ya empieza a ser conocido, pues en 2012, cuando empezamos a excavar, pues allí no había prácticamente nada. Entonces, en el vídeo vais a poder ver en 8 o 10 minutos lo que ha sido esa evolución de, pues, prácticamente de la nada, del Cerro del Castillo, como se denominaba, a las primeras estructuras que van surgiendo. Bueno, para presentarnos, para los que no hayáis venido nunca, yo soy Daniel Osés, el alcalde, y me acompañan Fernando Porres y Teresa Angulo, que son los arqueólogos responsables de la excavación y responsables de la empresa también Arqueo Rioja. Entonces, creo que lo mejor es empezar con el vídeo para ponernos todos en situación y luego todo lo que queráis preguntar o cualquier duda que tengáis, pues lo que queráis podéis plantear. Vale, entonces decir una cosa, el vídeo, como os ha dicho Daniel, es cortito, dura 8 minutos. Normalmente lo ponemos en la iglesia, porque suele haber gente como este grupo, sí, o incluso más, pero como luego hay misa y vamos a interferir un poquito, entonces lo ofrecemos por poner aquí. Y hoy, como novedad, vamos a incluir después un spot publicitario de una exposición que tenemos puesta en Logroño, que luego hay unos folletos, que le hemos ampliado de plazo, es una exposición acerca del castillo, que se podéis ver allí también este mismo vídeo. Y fotografías de un concurso fotográfico que hemos hecho con un montón del castillo. Entonces vemos el vídeo, que nos va a resolver muchas de las cuestiones que pues pueden plantear, y luego preguntéis lo que queráis, ¿eh? Y os explicamos, ¿vale? El olvido es como la noche, capaz de envolver con su silencio lugares que antaño gozaban de luz, movimiento, agitación.